l'Aeroport de Menorca és un dels 50 indrets col·laboradors amb el Consell de Menorca per fer seguiment de les dues espècies d'amfibis que hi ha a l'illa. Hem de recordar que a tot el món els amfibis és una espècie amb una alta taxa d'extinció. De fet, el 60% dels adults estan amenaçats. Però, en canvi, aquí, a Menorca, el gripau balear o calàpet es troba en molt bones condicions. Aquesta antiga font ornamental en desús s'ha transformat en un punt de criança de calàpets. L'aigua embassada és l'hàbitat ideal perquè les femelles criïn les seves larves, 6.000 a cada posta. Y nos sirven como indicadores. ¿Qué está pasando en el medio? A veces es muy complicado y necesitas tener espías, que son los propios animales que te van diciendo, pues aquí tenemos un problema, aquí no, aquí todo está muy bien. Y estos seguimientos pues, nos aportan esta información que a veces nos falta, ¿no? Nosotros, para controlarlo, lo que hacemos es ir a los puntos de reproducción, porque son animales que se concentran en determinada época para reproducirse, pero luego encontrarlos es muy difícil. Se distribuyen por todo el territorio, se entierran, con lo cual saber qué está pasando es complicado. En cambio, los puntos de reproducción se concentran todos machos hembras para poner. Lo miraremos, pero suelen ser los machos suelen ser más oscuros. El personal de Medi Ambient de l'aeroport controla que aquesta bassa tingui l'aigua suficient perquè els capgrossos puguin créixer i acabin de fer la seva metamorfosi per convertir-se en un calàpet. En esta charca, por ejemplo, podía haber hasta 5 puestas, o 6, o 10. Estamos hablando de 50.000 larvas que podría haber aquí al principio. Gràcies a aquestes rampes instal·lades per a ENA, els calàpets sobreviuen. Cuando el sapo se vuelve ya, acaba la metamorfosis, tiene que salir del agua porque pasa, tiene una modificación, en principio tiene respiración branquial y posteriormente tiene pulmonar, con lo cual necesita respirar igual que nosotros por pulmones, el aire normal. Entonces no puede vivir en el agua y tiene que salir. Si no tiene ningún punto por donde pueda salir, son tan pequeñajos que no pueden subir por las paredes. Tot i les dificultats per veure'ls de dia, el Departament de Reserva de la Biosfera del Consell de Menorca ha aconseguit marcar 110 calàpets adults en només un any.